¡Pablo! Le rezas a ese hijo de su chingada madre. Cuando comencé en este negocio, el mocoso pendejo. Yo creo que tenía 20 años cuando me atoraron allá en el puente Tabaluapa. Era apenas mi segundo cruce. Llevaba 12 onzas de heroína pegadas al brazo. Qué listo, ¿no? No tenía ni un peso, ni menos para pagarle a un pinche abogado. Entonces que llega Fermín, saca su cartera y me dice: ni madres, que te vas a morir aquí por 12 pinches onzas. Este canijo me salvó la vida. Así que todo este desmadre es porque le debías. Yo comencé la pendejada esta con Fermín. Me tocaba a mí terminarla. Lo único que mantiene el orden en este pinche juego es el respeto. Fermín era un padre. Un esposo, antes que ser un narcotraficante. Merecirse de este mundo con todo el respeto.